en otro espacio de su hoja van a ver su mano cada quien con su brazo flotado sin apoyar. Y aquí viene el reto, no van a voltear a ver el papel. Solo van a ir recorriendo su mano como si fueran unos duendes pequeñitos que van escalando la mano. Muy contenta que me invitaron de nuevo al Festival de Tlaxcala. Me dio mucho gusto poder impartir dos sesiones de dibujo, que es como las que practicamos en el taller La Marea en Vallarta. Las dimos a un grupo de personas en el Mar de Jade y otro día aquí en la escuela Colegio Patria, y son chamacos adolescentes y fue precioso estar con ellos. Fue un éxito, la verdad me siento muy contenta. No podía aflojar muy bien la mano para dibujar. Yo soy de las que, como quien dice, recarga la mano para poder dibujar. Y en esta actividad no se podía, unas veces no se podía ver la hoja. Era disfrutar más bien el ejercicio. Este ejercicio representó algo importante, debido a que yo era de las personas que recargaban mucho la mano. Me gustaba calcar y en este ejercicio como que era más de equilibrio. A mí me gustaría dedicarme a la pintura plástica, debido a que es algo que me gusta desde chico y siempre me ha gustado dibujar. Residencia de artistas nos invitan, se trabajaron durante 2 semanas diferentes piezas, cada artista invitado que somos, estamos cuatro artistas, trabajamos y desarrollamos una pieza para el festival. Aportar algo a Tlaxcala en el aspecto cultural ha sido un aspecto bien importante y bien interesante para que el incremento de la cultura en Tlaxcala siga floreciendo y siga teniendo un éxito rotundo. Esta es mi segunda residencia aquí en The Tlaxcala Art Residency. Y en estas 2 semanas de trabajo pude hacer 3 cajas objeto, que son lo que yo, también es parte de mi trabajo, aparte de ser pintora, hago estas cajitas que son de un trabajo muy minucioso. Escogí hacer este trabajo aquí en Tlaxcala porque es un lugar de una quietud, una paz, mirando al mar y sacando a la niña interna que tengo y que se vino de viaje y que se vino a hacer sus cajitas del recuerdo de Tlaxcala. Yo creo que son un trabajo para mi gusto encantador, me llenan muchísimo. Ahí metí todo el cariño y que le tengo ya a Tlaxcala por ser mi segunda ocasión y porque la gente de aquí me ha recibido maravillosamente. Y entonces ahí puse todos los recuerdos contenidos. Estos días que me puse a trabajar y pintar aquí en Tlaxcala, yo creo que el ambiente es propicio como para generar otro tipo de ideas, de colores, de inquietudes, y pues manifestarlo en el papel, en la tela, ha sido un proceso bien interesante. Intercambiar también procesos y técnicas con los compañeros nos da nuevas perspectivas y nueva luz para proyectos futuros. Y para mí es una oportunidad y una gran confianza de ver que todo esto es para adelante y estoy comprometidísima con mi trabajo, muy contenta con los pasos que estoy consciente que estoy dando, que no pienso dejar porque es mi vida. Y lo que traje yo para trabajar en la residencia es la continuación de un trabajo que tengo en Vallarta, que el tema se llama ¿De qué me nutro? Y cada quien con sus alas. Y estoy observando el mar, las aves, el viento, lo siento, sintiendo. Habla mucho del vacío, de qué nos nutrimos mentalmente. Está muy interesante y estoy encantada desarrollándolo. Y aquí hice piezas pequeñas en tinta y disfruto mucho trabajar con el agua. Estoy en una etapa de mucha experimentación de materiales y de temas. Entrar a la residencia fue
por casualidad que yo estaba aquí en Mar de Jade, en Chacala, y conocí a Jerry y después a David, y ellos me invitaron. Decidimos enfocar la residencia en mis cuadros, estos de colores, que son simplemente trabajar la textura y el color, esos dos factores para alcanzar una composición adecuada. Y de la otra serie, que es un poco más fresca, más digerible y más aceptada, pues es un trazo más suelto y una gestualidad más presente dentro de lo realista, digamos.